tarde en la entrevista tenemos como invitado a Iván Corredor. Él es el gerente del Instituto de Recreación y Deporte de Tunja, más conocido el IRDEP. Vamos a ver, porque ellos tenían unos programas, tenían diferentes funciones que realizar desde iniciando año, iniciando administración. Pues vamos a ver cómo se han venido realizando parte de ellas, o si las realizaron todas, qué mejor que nos cuente ya en este primer semestre que se cumplió, cómo lo hicieron. Por supuesto, sabemos que son muchos los esfuerzos que han tenido que hacer para llevar los deportes a los niños, a los jóvenes. Pues vamos a ver qué nos cuenta esta tarde Iván Corredor en la entrevista. Bienvenido, Iván, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas, Orlando, ¿cómo está? A usted muchas gracias por invitarme y muy chévere hablar de deporte y compartir todo lo que hemos venido desarrollando en el tema deportivo de la ciudad. Bueno, Iván Corredor, lo conocemos porque, pues, primero, deportista, varios años, él es joven, pero varios años duró en el fútbol, ¿no? Es su fuerte. Sí, yo fui jugador de fútbol hasta el año, a nivel profesional, hasta el año 2015. Termino en Patriotas, ya había jugado en varios equipos, pero finalizo mi carrera en Patriotas Boyacá a los 32 años. Y ya empieza mi vida laboral en diferentes equipos de fútbol, la parte administrativa, y hoy en día tenemos la fortuna de estar en el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja. Claro, conocidos con el alcalde, con Alejandro, hace muchos años, porque él también fue futbolista. Sí, claro, él es un amante del deporte, le gusta mucho el fútbol y el deporte en general. Nos conocemos desde niños, él fue jugador de las selecciones Boyacá de fútbol, también jugó en Lanceros Boyacá, hizo parte, y después se dedicó a la medicina, pero nunca ha dejado su pasión, que es el deporte y más el fútbol, pues que le gusta practicarlo. Bueno, Iván, entrando en materia, pues yo, ¿por qué le pregunto esto? Porque usted, una persona tan activa en el deporte, pues entra a un cargo de estos como gerente del IRDEP aquí en Tunja, pues trae muchas expectativas, trae pues precisamente su deporte, ejercitarlo, darlo más a conocer en otras líneas de deporte también. Pero se encuentra usted que puede trabajar, creo que 2 meses y medio, porque ya empieza la pandemia y nos toca aislarnos, niños, jóvenes y nosotros los viejos, aislarlo totalmente. ¿Cómo ha sido para usted ese cambio? Bueno, pues, Orlando, como a todos, nos sorprendió, nos tocó adaptarnos en medio de la situación, ser creativos. Como usted dice, solo tuvimos casi 15, 20 días de actividad normal. De ahí viene todo el proceso, pues, cuando se empiezan a declarar la emergencia sanitaria, la pandemia. Entonces nos toca adaptarnos a la realidad. Nos ha impulsado a utilizar herramientas como las tecnologías de la información y la comunicación, a potenciarlas. No es lo mismo, eso sí. Tenemos claro que el deporte no es lo mismo que realizarlo en sus espacios reglamentarios, pero tenemos que adaptarnos y llevar la actividad física porque hace parte de un transformador social, de unos estilos y hábitos y estilos de vida saludable que como instituto debemos llevar a toda la comunidad. Entonces, a través de las plataformas de las redes sociales, de las plataformas de las reuniones virtuales, de las actividades que se pueden llevar en campo con todos los protocolos de bioseguridad, hemos tenido diferentes actividades yendo a todos los grupos etarios, llegando a todos los puntos de la ciudad y eso es lo que se nos viene mientras dure esta emergencia, mientras dure esta pandemia y por parte del instituto pues nos invita a ser creativos y llevar diferentes actividades para cumplir con los objetivos y la razón, la misión del instituto que es como transformador social, llevar hábitos y estilos de vida saludable a la población. Y también transversalizar con la ayuda de muchos problemas sociales que el deporte es una herramienta para bajar los altos índices de la problemática social que identificamos en diferentes sectores de nuestra capital. Bueno, Iván, hablando por partes, en la parte rural, en el campo, ¿cómo llegan ustedes? Porque virtualmente es difícil, nos hemos dado cuenta inclusive para
la educación de los jóvenes ha sido difícil porque el internet no llega. ¿Cómo están haciendo ustedes para tratar de llegar a ese sector? Bueno, nosotros teníamos normalmente nuestros instructores que llegaban a los sectores rurales, pero nos hemos inventado la actividad del deporte en tu barrio, que va a llegar a todos los puntos de la ciudad y ahí va a estar el deporte en las zonas rurales. Es llevar las actividades con todos los protocolos de bioseguridad y entendiendo que no es lo mismo, pero tenemos que generar esos espacios donde tengan participación, inclusión en las actividades del deporte. Entonces, ahorita empezamos con un lote de 23 puntos, pero que el segundo semestre, como vemos que va a llegar, seguir la situación, vamos a potenciar el sector rural y vamos a cambiar de pronto la metodología y el estilo que ha venido manejando el IRDET, generando mucha actividad física con los protocolos y en diferentes puntos, y eso incluye el sector rural, porque como usted decía, pues las escuelas de formación se fueron llevando y se iban enviando las rutinas, pero no es lo mismo. Vamos a buscar tener una actividad un poco más a la realidad, pero llevando, pues, llegando a los sectores que no las herramientas todavía tecnológicas no lo permiten. Bueno, iniciando año casi siempre ustedes empiezan a invitar a los jóvenes a inscribirse en diferentes líneas, en diferentes deportes. ¿Este año se alcanzó a hacer esas inscripciones y qué deportes están atendiendo ustedes en este momento? Bueno, el principio de año fue normal como todos. Tenemos 23 disciplinas, está fútbol, básquetbol, voleibol, tenis de campo, tenis de mesa, BMX, gimnasia, gimnasia rítmica, taekwondo, entre otras, son 23 disciplinas. Y como le decía, atletismo empezó normal, pero ¿qué nos tocó hacer? Todos los instructores tienen sus grupos y cómo se adaptan por medio de Zoom. Por medio de los celulares, envían la rutina, es tratar de llevarla, de llevar las actividades de acuerdo a cómo se puede. También teníamos también pensando en la parte humana y en la parte laboral de muchos instructores, llevar los contratos de esa manera. Entonces, lo estamos llevando igual y para el segundo semestre vamos a analizar la situación ya de la dinámica, a ver de qué forma causamos más impacto y podemos mejorar el servicio teniendo en cuenta las dificultades, pero con ciertos protocolos de bioseguridad y explotando pues las herramientas virtuales. ¿Cuántos jóvenes se alcanzaron a inscribir? Si de pronto tienes el dato a la mano, ¿cuántos jóvenes se alcanzaron a inscribir a estas disciplinas? Alrededor de 8.000 personas son los usuarios del instituto, siempre en las 23 disciplinas, en los programas de promoción juvenil, en los programas de adulto mayor. El instituto tiene un impacto de 8.000 personas, alrededor de 8.000 personas. Bueno, se viene ahorita, según la Secretaría de Educación, va a haber un pequeño, digamos, no pequeño, sino unas vacaciones. Creo que son 2 semanas las que les van a dar. ¿Ustedes van a trabajar lo que venían trabajando con vacaciones recreativas o ahí también van a parar ustedes o siguen los programas? Bueno, hay unos planes que no se han podido llevar a cabo esperando la evolución de la pandemia, que son vacaciones recreativas, mes del niño y la niña, juegos intercolegiados. Los juegos intercolegiados se han venido llevando todo el proceso, pero es esa la expectativa. Los juegos intercolegiados los desarrolla el Ministerio del Deporte y hemos tenido reuniones. Ellos están viendo la manera de o a la espera si se pueden desarrollar o de tener la creatividad para generarlos de una manera virtual, no tan competitivos, porque es un generador de más o menos 8.000 empleos a nivel nacional. Entonces, como les decía, ahorita hay cosas que están quietas y tenemos que tomar la decisión de cómo la vamos a desarrollar. Así como vemos, tenemos que realizar actividades virtuales, mes del niño y la niña, vacaciones recreativas, todos esos planes que se desarrollan normalmente, vamos a tener que llevarlos de manera virtual, cambiar la dinámica y adaptarnos porque como vemos la situación, el deporte fue uno de los primeros en cerrar y como ha sido, de acuerdo a los decretos y de acuerdo a las modificaciones, de pronto en los últimos en llegar a su total normalidad. Bueno, alguien preguntaba si de pronto en esos deportes que han abierto esos permisos va a empezar a funcionar las ciclovías. En este No, momento no hay, ¿no?
Nada. No, no, señor. Es que es un tema complejo. ¿Por qué? Porque el ministerio aprueba 17 disciplinas, pero eso tiene unos protocolos y cuando usted analiza los protocolos tiene cuatro fases: alistamiento, planeación, el tema de los exámenes. Eso es para deportistas de alto rendimiento. Para Correcto. los otros deportistas lo han dejado muy abierto y ya lo establecen los municipios. Entonces, también está de acuerdo a la evolución de la pandemia y es potestad de los alcaldes. Entonces, en el tema de alto rendimiento es complejo porque si usted analiza el fútbol que tiene toda la maquinaria y toda la potencia, se demoraron más o menos 2 meses en cumplir los protocolos. Entonces, ahora imagínese a nivel recreativo. Y nosotros tenemos que ser responsables porque queremos que empiece el deporte, pero somos conscientes que el deporte, sobre todo de conjunto y sin protocolos de bioseguridad, presenta un alto índice de infección y de contagio. Entonces tenemos que ser responsables con el tema de los escenarios y con el tema que nos corresponde a nosotros como administración municipal. O sea que nos toca seguir con la cicla fija en la casa. Sí, o con los espacios que están habilitados de 6 a 8 de la mañana con pico y cédula, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad establecidos a nivel nacional y como se estableció en Tunja. Está de 6 a 8 de la mañana, tienen derecho a salir 3 veces y cumplirlas. La verdad es un llamado a la comunidad de cumplir. A veces ver, tener el control es muy difícil y uno ve grupos que se aglomeran, entonces es una conciencia de cada uno de cuidarse uno y al cuidarse uno está cuidando a sus prójimos. Entonces, pues por el momento se puede realizar lo de la cicla, lo de trotar y las disciplinas a nivel individual que habilita el ministerio. Pero no cubre salir en grupito ahí a montar bicicleta, que eso no se puede. No, no, eso no, no, Solamente pues los Nairon y Superman y todos ellos sí, tienen sus permisos y sus ellos cumplen con protocolos. unos protocolos porque sus equipos le y al y a la población se le hace la invitación que si salgan en cicla salgan solos y manteniendo unas distancias. Pero como le decía, es un trabajo también pedagógico y de conciencia, de cultura ciudadana, porque es el deber cuidarnos. Entonces se les brinda esos espacios, pero también como derechos, también tenemos unos deberes como ciudadanos y es cumplir y cuidar y tratar de cuidar al prójimo con todos estos protocolos. ¿Por qué le traigo esta colación? Primero, porque fue una de las preguntas que me llegó por ahí en el chat del programa. Y otra es porque hemos venido hablando con los diferentes secretarios de las entidades, tanto departamentales como municipales. Y la queja es esa, que no somos disciplinados. A nosotros nos dicen, use un tapabocas y resulta poniéndolo en la frente o llevándolo aquí debajo, pero no donde debe de ser. Y la indisciplina pues lleva a mucho caos. Entonces yo quería también hacer, y me da usted la razón ahorita, que esto en cuestión de deporte es mucho más cuidadoso, porque se va a estar sudando, se va a estar de pronto, ahí sí como se dice, botando sudor por todos lados si se llega, y no se tiene la disciplina para eso. Totalmente, totalmente. Uno entiende, y más uno como amante del deporte que lo lleva en la sangre, los beneficios que trae el deporte, pero estamos en una pandemia, en una situación compleja donde debemos pensar y se abren los espacios, el gobierno abre los espacios para que la gente practique de manera limitada, pero para que se practique el deporte. Y lo mínimo como ciudadanos es que debemos es cumplir y tratar de cuidarnos con el distanciamiento, con el tapabocas. Se abren espacios no tan de alto rendimiento de intensidad, sino de distracción para la salud mental. Entonces a veces la gente no entiende y quiere salir de una vez a hacer de todo. Y es un momento que uno entiende como amante del deporte. Yo también monto cicla, monto mucho cicla de ruta, pero ahorita no se puede. Y trato no, cumplo porque nos toca, nosotros debemos darle el ejemplo. Y lo que decía, a nivel general es algo cultural. Entonces, como exigimos y pedimos como ciudadanos, también tenemos que tener unos principios y unos deberes y dar ejemplo, porque créanme que si usted analiza, pues de pronto los niveles de contagio se van aumentando y ahí sí se tiene que restringir ciertas cosas. Entonces, para poder llevar de cierta manera el deporte, tenemos que ayudar entre todos para que no nos restrinjan y para que cuidemos la salud de todos.
Bueno, Iván, usted como IRDED, pues no sé, traigo esta pregunta a colación porque también la hicieron, pero ¿tiene algo que ver con las bicirrutas? Con lo que habían montado aquí el bosque desde los hongos hacia el centro de la ciudad, ¿o eso lo maneja es tránsito? Ese plan lo implementó Tránsito y está a cargo de la Secretaría de Tránsito. Ustedes no tienen nada que ver ahí con lo de, exactamente. No, Bueno, no. todo el mundo habla de reinventarnos, de volver. Nos ha tocado a todos, porque yo estas entrevistas las hacía eran en las oficinas de ustedes, iba y los visitaba. Bueno, nos ha tocado valernos de los medios de comunicación y gracias a Dios tenemos todo este sistema. Ustedes se han reinventado y realizaron un festival, pero cuéntenos usted cómo fue esa idea, de dónde salió y cómo la realizaron. ¿Cuál fue ese festival último que realizaron? Bueno, sí, Orlando, realizamos un festival muy bonito, adaptándonos a la realidad de la situación. Fue idea de los instructores y de nuestra profe Nisme Pérez, quien es la misional y encargada de las escuelas de formación deportiva. Entonces crearon un festival donde cada niño de diferentes categorías enviaba un video donde se evaluaba su habilidad técnica, su manejo del escenario, la forma de vestirse y obvio la capacidad en cada deporte. Cada deporte fue dividido y éramos varios jurados, enviaban los videos de 45 segundos a un minuto. Fueron enviados alrededor de 557, 457 videos y fueron escogidos 57. Los mejores. Ya en la parte final se llevó el evento que fue transmitido, fue un evento muy bonito que llegó a unas 15 mil visualizaciones. Fue impactante, fue muy lindo porque los niños mostraron su capacidad y fue un momento para mostrar que tenemos que adaptarnos y que ser creativos y que esa es la condición que estamos viviendo hoy en día. Entonces tenemos que de igual manera llevarla. Entonces fue muy bonito. Todos los niños participantes reciben su certificación del IRTED. Los ganadores tuvimos patrocinadores que nos dieron ciertos elementos basados en elementos deportivos y la mayoría de los niños participantes se les dieron los implementos deportivos como premio. Entonces fue un evento muy bonito que nos mostró la participación y los talentos de muchos niños y además mostrándonos que esa es la vida por el momento, la virtualidad. Y que más allá de que cuando volvamos, es para tenerla en cuenta, porque ahorita es un mensaje para darle importancia, más importancia a estas tecnologías. Obviamente el deporte no es lo mismo, pero nos enseña a realizar ciertas actividades de esa manera. Bueno, los deportes de los videos que participaron, ustedes dijeron, son tales los deportes que participan, los niños tienen hasta cierta edad, se van a inscribir en tal deporte o fue libre escogencia del No, participante. no, fueron los 23, las 23 disciplinas que ¿En todas tiene el instituto. participaron? ¿En En todas? todas enviaban los videos, todas los enviaban los videos y como todos los instructores tienen sus grupos, pues se escogieron los mejores con las características mencionadas de vestuario, de escenografía, de talento, de técnica, de manejo en caso de los deportes de balón, el manejo del artículo deportivo. Entonces, fue algo muy bonito y que fue, como se dice, con todas la preparación del caso y así fue su resultado. Entonces, de esa manera vamos a ir realizando diferentes disciplinas porque se viene otro festival. Para también tener en cuenta a la gente con discapacidad, para el adulto mayor. Entonces vamos a tener mucho, mucho, mucha actividad de esa manera para la población. Oiga, Iván, y a propósito de eso, precisamente mi pregunta iba allá, ¿participaron discapacitados o ellos va a ser aparte? No, en esas fueron las 23 disciplinas. Las 23 disciplinas fueron de escuelas de formación. Ahorita se van a hacer otros para todos, va a haber eventos y ya estamos en la conformación, en la planificación de ello.
¿Dónde puedo encontrar esos videos? O la persona que nos está viendo en este momento dice, quiero verlos, quiero ver cómo fue la participación. ¿Esos están en alguna página? Están en la página del IRDEP, está el video de alrededor de casi 2 horas duró el evento. Ahí está todos los videos puestos para las personas que quieran verlos. Y esta semana se va a hacer una recopilación que también se va a montar un video, pero todo el evento está en la página de Facebook del IRDEP. Bueno, eso es bueno saberlo porque lo que decimos, tenemos que recurrir a las tecnologías para todo, para que nos vean, para informar y que nos cuenten también. Cualquier inquietud que quieran darle a conocer al IRDED, los muchachos, los presidentes de las juntas de acción comunal, ¿a dónde se deben de dirigir? Ahorita no pueden ir hasta las instalaciones. ¿Cuál es el correo de ustedes o cómo se comunican? Bueno, estamos recibiendo también los derechos y en las redes sociales, todas las estamos contestando. Entonces, cuando quieran nos hacen por el interno, nos hacen la petición o el consejo o el concepto que quieran enviar y todo se lo estamos respondiendo. Nosotros tenemos aquí las personas encargadas de responder técnicamente todo por redes sociales o a nuestro correo de gerenciaide@gmail.com. Bueno, Iván, quiero agradecerle de verdad estos minutos que nos ha podido dar precisamente para enterar a la gente de lo que se está haciendo desde cada una de las secretarías del municipio. Pero a todos mis invitados les doy 2 minutos para que nos cuenten lo que yo no pregunté y lo que usted nos quiere dar a conocer. Señor, se me fue el... Le doy 2 minutos para que usted nos cuente que lo que yo no alcancé a preguntar o lo que usted nos quería contar y no pregunté. No, bueno, no. Lo que les digo, vamos a tener mucha actividad, mucho festival virtual. Se viene mucha actividad en los barrios. Vamos a tener presencia para el segundo semestre en la parte zona rural. Vamos a tener presencia de actividad física para los diferentes grupos, para los niños, para la promoción juvenil, para el adulto mayor, para las personas con discapacidad, en todos los sectores de la ciudad. Eso es como un adelanto. Tenemos que cambiar de pronto la dinámica que se venía presentando como instituto y tenemos que llevar la actividad física de la manera que se nos permita mediante los protocolos de bioseguridad. Bueno, Iván, gracias por habernos acompañado. Bueno, Orlando, muchas gracias a ustedes, muy gentil por la invitación. Y bueno, chévere que se sigan brindando esos espacios para dar a conocer y potenciar el deporte. Por supuesto que estaremos muy pendientes del próximo festival para estarlo contando en su debido momento. Gracias una vez más a ustedes también que nos acompañaron en la entrevista. Los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes.